El profe Julio Funes visitó la comunidad del Botoncillo número 1 en Puerto Parada, donde se reunió con los habitantes para dar a conocer el plan de gobierno que estará desarrollando desde el 1 de mayo en la alcaldía de Usulután. Yo soy Julio Funes, el profe Julio Funes, el próximo alcalde de Usulután. ¿Por qué decidimos participar? Somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas que ya no creemos en los políticos, que ya no creemos en la política de este país, porque la mayoría de políticos en El Salvador y en particular en Usulután se han portado mal con el pueblo, se han dedicado a hacer otras cosas y no a trabajar. ¡Vamos Usulután! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntos, con todos, con fuerza! ¡Vamos, profe, vamos! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Hasta la alcaldía! ¡No paramos, no paramos! ¡Vamos, profe, vamos! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Hasta la alcaldía! ¡No paramos, no paramos! ¡Cada vez más fuerte! ¡Vamos, profe, vamos! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Vamos con más fuerza! ¡Vamos, profe, contigo! ¡Cada vez más fuerte! ¡Ahora con fuerza! ¡Cada vez más cerca! Durante la visita a esa comunidad de Puerto Parada, el profe Julio Funes ofreció una quiebra de piñatas a los niños, así como la entrega de refrigerios y golosinas a los asistentes. Los representantes de los equipos de fútbol recibieron de parte de los miembros del equipo del PDC y de la lideresa Teresita Ocegueda implementos para la práctica del deporte en las comunidades. Bueno, aquí estamos en el Botoncillo número 1, es una comunidad que no habíamos visitado, nos habían pedido pues que le visitáramos. Sabemos muy bien que estamos en la recta final, hemos tenido la oportunidad de visitar la mayoría de comunidades. En cada lugar hemos visto pues que la gente está respondiendo, se está viendo con buenos ojos que la democracia cristiana acompañe. Estuvimos celebrando como siempre, no hemos perdido la dinámica de celebrar con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores. La comunidad le ha gustado. Aquí nos invitaron porque incluso decían otros partidos políticos que nosotros no habíamos venido acá porque teníamos miedo. Nosotros como democracia cristiana no le tenemos temor a ningún lugar. Sabemos que estamos llegando con las buenas intenciones de hacer cosas en favor de la gente y por supuesto, cuando visitamos al lugar y no nos conocen, después que hemos visitado, la gente tiene un concepto diferente. Saben muy bien que estamos tratando de acompañar a las comunidades, de decirles cuál es nuestro proyecto, de pedirles el voto, que estamos ya en esta recta final, el 4 de marzo son las elecciones y la gente en algunos casos no había decidido todavía por quién votar. Al conocer nuestro proyecto, al conocer cuáles son nuestras intenciones al llegar a la alcaldía, pues la gente está respondiendo y está confirmando que el voto va a ser para el pescadito, para este servidor y para el equipo de trabajo. Para el profe Julio Funes, es importante brindar el respaldo a las comunidades de Puerto Parada y en especial a sus habitantes. Bueno, porque es un sector bastante grande, es un sector que casi todos los políticos siempre lo han tenido olvidado. Yo creo pues que llevo un compromiso enorme con Puerto Parada porque cada vez que hemos visitado y los caseríos que hemos visitado hemos recibido apoyo masivamente. Por supuesto que Puerto Parada sabemos que va a apoyar a la democracia cristiana. La doña Teresita Ocegueda ha sido la persona que principalmente nos ha ayudado a que nosotros nos conozcan en la comunidad.
porque ella tiene muchos años de estar trabajando, de estar haciendo trabajo en favor de la gente que nosotros hemos estado también apoyando. Me refiero a la niñez, la juventud, el adulto mayor, son las personas por las que principalmente ha trabajado doña Teresita Ocegueda, y la gente pues ya se enfocó y comprendió que el PDC es una opción viable, es una opción diferente. Ya entendieron que ninguno de los que andamos acá hemos andado en política y queremos hacer algo por Usulután. El deseo del profe Julio Funes al ganar la alcaldía en los comicios del 4 de marzo es apoyar a los habitantes de las comunidades, las cuales han sido olvidadas, manteniéndose igual que hace más de 2 décadas, sin desarrollo alguno. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.